Había una vez, había una chica. Ella siempre pretendía tener problemas con su salud, así que no fue a la escuela. Un día, ella estaba recogiendo maíz y frijoles de la huerta de sus padres. Caminar en la huerta. Recuerde, no puedes jugar en la huerta. Es peligroso y la cosecha tiene mucho valor. Gracias, adiós. Entonces, Krishna salió para la huerta. Cuando ella estaba caminando, ella vio a su hermana, Shefali. ¿Caminar en la huerta conmigo? Sí, vamos a la huerta. Ah, qué buena cosecha tenemos. Padre quiere que nosotros solo recojamos las verduras maduras. A mí no me gusta que nosotros recojamos las verduras. Quiero que tú puedas correr más rápido que yo. Tú no puedes arrogarme. No. Necesito ir al consultorio ahora. ¡Ay, Dios mío! ¿Conoce a alguien que me ayude pronto? Bienvenido al consultorio de la doctora. No te preocupes, ven al mostrador, por favor. Gracias. Aquí es el papeleo. Tengo que completar toda la información y yo ver si la médica está libre ahora. Escúchame, por favor. Pienso que fracturar mi tobillo. Tengo que ver un médico ahora. No tengo tiempo para completar el papeleo. Lo siento. No estoy segura de que puedas visitar a la doctora si no completara el papeleo. Krishna, ¿cómo está? Médica, pienso que fracturé mi tobillo en el ma mañana. Ay, caramba, voy a tomar una radiografía para ver si tiene unos huesos rotos. Gracias, médica. Pues no tienes fracturada. Entristece que tu tobillo le duele. Debe poner hielo por la mañana y por la noche para hacer el dolor menos. De veras, estoy seguro de que tengo un tobillo fracturado. Necesito correr en Milo mañana en la clase de educación física. ¿Qué me recomiendas hacer? Oh, no te preocupes. Escribiré una nota para la educación física. Gracias por su tiempo. Después de unos días, Krishna estaba teniendo problemas nuevos. Tiene un proyecto de la clase de inglés que es bajadero hoy. Garganta y ¡achú! Estornudo mucho. Creo que tengo la gripe. Voy a auscultar. Tu temperatura está regular, pero voy a auscultar tu garganta. Por favor, abre la boca. Siento que tú estás bueno. Dudo que diga la verdad. Lo siento, pero no puedo ir a la escuela hoy. Lo siento, pero está bueno. Entonces, por favor, sales y después va a la escuela. Aquí es una nota para dar a su escuela. Krishna no quiere dar una presentación para la clase de español. Decide a pretender a tener varicela. Mire, mire, cuando me levanto esta mañana había las manchas rojas en mi brazo. ¡Ay! ¡Vámonos al consultorio de la doctora! Hola, ¿cómo
puede ayudarte hoy. Hola, mi hija no siente bien. Tiene manchas rojas en su brazo. Oh, no. Buscamos a una persona que pueda recetar píldoras para curar a mi hija inmediatamente. ¿Tiene una cita para ver al médico? No, pero es una emergencia. Siento que ella va a vomitar. ¿He visto tú antes de hoy? No, necesito ver al médico ahora. Está bien. Por favor, esperen para 2 minutos y voy a ver si el médico está libre. Gracias. ¿Otra vez? ¿Qué pasó esta vez? Mira, mi hija tiene la varicela. Ella tiene manchas rojas todo sobre su cuerpo. También ella quiere vomitar. Primero, si una persona vomitando no es un síntoma para varicela. ¡Ajá! ¡Lo sabe! ¡Tú tienes no varicela, señor! ¡Ella no quiere ir! ¡Siento bien ahora! ¡Gracias por su tiempo! Después de unos días, Krishna está comiendo con su mamá. Tiene un examen de matemáticas hoy. No quiere tomarlo. Si Krishna va a la oficina de médico, no tiene ir a la escuela. ¡Ay, caramba! ¿Qué pasó? Me duele la muela mucho. Has comido muchos dulces últimamente. ¿Tal vez tienes caries? No puedo comer nada sin sentir dolor. Busco un profesional que me mire la muela. Nosotros acabamos de ir a la doctora. Es tu abuela. Voy a hablar contigo, pero debes ir a la dentista. Claro, salga ahora. Gracias, mamá. ¡Qué sorpresa! Solamente a 2 días desde que te vi último. Pues, esta vez estoy seguro de que tiene dolor de la muela. Es muy importante que yo vea la oficina de doctora inmediatamente. Ja, ja. Siento que tú seas muy cómico. ¿Cuántas veces has venido al consultorio? No es justo. La médica tiene que auscultar otros pacientes. Pero voy a ver si la doctora está libre. Gracias. Abre la boca. Sí, por favor, necesito que no vengas con frecuencia. No hay nada malo contigo. Si ustedes no cuidan sobre mi salud, regresaré a mi casa. El próximo día estaba granizando. Krishna estaba afuera cuando un granizo se golpeó en la cabeza. Estoy mareado. Tengo que visitar doctora Nithi. Oh, ¿qué estás haciendo aquí? Creo que un granizo me golpea en mi cabeza. Oh, por supuesto. El médico se irrita que tú siempre vengas aquí. Dudo que tú estás enferma. Sabemos que tú no quieres ir a la escuela. Por favor, necesito entrar en la consultoría ahora. Vale, pero ella se enojará más. ¿Qué pasa ahora? Tengo miedo que mi cabeza esté herido. Buscaré por una zona que no esté normal. ¿Qué es este? Probablemente nada. Nada es malo contigo. ¿Estás segura? Sí, siempre que creas tenías problemas. Pero esta vez hay un problema auténtico. No creo que siempre tienes problemas. Estás mintiendo. Te prometo que estoy diciendo la verdad. Cuando estaba caminando afuera, no recuerdo que había una tempestad hoy y una pieza de granizo me golpea. Estoy enoja que siempre me digas mentiras. Según el examen, tiene una conmoción cerebral. No usa tecnología y descansa mucho. Toma aspirina todas las mañanas por 2 semanas. Y después de las 2 semanas, viene a mi consultorio para un otro examen. Lo siento por mentir. Prometo que yo no mentiré otra vez.
Bueno, espero que tú sentías mejor. Gracias. Okay, okay. Yeah. Es avenida al consultorio. No es justo. La médica que tiene que oficina de doctora. Mídame, a una persona que pueda recetar píldoras para curar mi hija. Inmediatamente. With my mustache.